Me veo muy pelada. Oh. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine, thanks. Fine. Did you have a good weekend? Yes. Awesome. Did you do anything interesting? ¿Hicieron algo interesante el fin de semana? ¿Cómo estuvo? Descansar. ¿No? Descansar. Bien. Yes. Muy bien, que me alegra. Bueno, ahora terminamos el módulo oficialmente. Esta es la última clase, si todo nos sale bien. Y digo porque aquí está lloviendo y a veces se nos va el internet cuando esto pasa. Esperamos que no sea el caso ahora. Bueno, tenemos la última clase, les acabo de compartir el material para ahora. Alguien preguntó por ahí, sí, eso es lo que vamos a utilizar por ahora, no tengo más material, porque pues sería ya quien vaya a estar encargado del siguiente módulo, ¿verdad? Y todavía no nos han compartido fecha de cuándo se va a iniciar el siguiente módulo, ¿verdad? Así que sí, bueno, por ahora vamos a terminar con ese material y solamente les puse lo de los possessives, que fue el tema que me dijeron que habían sentido que necesitaban reforzar, ¿verdad? Entonces voy a compartir mi pantalla para que empecemos ya con nuestro repaso. Hoy estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Vamos a comenzar con los que están. Son súper poquitos, pero pues se merecen que empecemos ya, porque se esforzaron y están temprano. Muy bien, entonces, no sé si antes de empezar el repaso tienen alguna pregunta, algún ejercicio de la plataforma que quieran que veamos. ¿No? No, teacher. Muy bien, entonces vamos a empezar ya con el repaso. Hola. Hacíamos el repaso sobre los possessive adjectives y possessive noun pronouns. Voy a bajar esto por acá para ver la pantalla completa. Ok, ahí estamos. Tenemos los possessive adjectives y los possessive pronouns. Había una diferencia. Me dicen si les molesta el ruido, porque sí siento que... Okay. Había una diferencia, decimos, en cuanto a escritura, también en cuanto a gramática. Ellos tienen su diferencia, ¿verdad? Ambos son para mostrar que algo nos pertenece. Por eso se llaman possessive y ya después que si es adjective o pronoun. Tengo acá, lo separé en dos imágenes. Tienen que ver con el sujeto, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el sujeto, ese va a ser el possessive adjective que vamos a utilizar. Si yo tengo una camisa, I have a shirt, y quiero decir el color de mi camisa, sería my. My shirt is green. You have a book. Your book is new. He has a pillow. His pillow is soft. For
She has a dog. Possessive, her dog is small. It has a bone. Its bone is old. We have a bird. Our bird is noisy. You have a house. Your house is big. They have a car. Their car is slow. ¿Qué decíamos de los possessive adjectives? Los possessive adjectives van seguidos del noun, de la cosa de la que estamos hablando que nos pertenece. Por ejemplo, en la primera oración, ¿cuál es el noun? Aquí, my shirt is green. ¿Cuál es el noun? Shirt. Shirt, ajá, ese es el noun, ese es el nombre, la cosa. Entonces, antes del noun está el possessive adjective. Decimos que el possessive adjective va seguido de un noun. Possessive adjective, noun. Possessive adjective, noun. Possessive adjective, noun. Si se fijan todas, después del possessive adjective se menciona el noun. Entendemos que el noun es la cosa de la que estamos hablando que nos pertenece. ¿Encontraron vocabulario nuevo por acá? ¿Algo que les haya llamado la atención? Noisy. Noisy, ruidoso. Ok, thank you. Uh-huh. ¿Alguien más? Soft. His pillow is soft. Soft. Yes. Suave. ¿Y pillow? ¿Qué es pillow? Almohada. ¿Como un plumón? No. ¿Cómo? Se parece, fíjese. Pillow con T al final es, ajá, marcador, un plumón, pillow. Pero acá pillow con W, este es almohada. Su almohada es suave. His pillow is soft. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Hay una cosa que se menciona acá, ¿verdad? Que a veces tiende a confundir. El your, así tal cual lo ven escrito acá, es el possessive pronoun, cuando algo te pertenece a ti, a ustedes. Your. Y se escribe así. Si usted lo divide con una contracción y vea la diferencia también en la escritura, you are, es la contracción de tú eres o tú estás. Eso no tiene nada que ver con los possessive. Sin embargo, sí, a veces nos tiende a confundir. Igual con el possessive adjective it's. Aquí tenemos una oración, porque ese es el it's, es para el possessive de algo, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando del perro, the dog played. El perro jugó con su balón. Ese it es el su del perro, refiriéndose a algo que le pertenece al perrito. Digo, el perrito es una cosa, es un animalito, se usa it. Véase acá, it, it, acá it con este apóstrofe es la contracción de it is. Ello es o ello está, es algo totalmente diferente. Si yo digo, it's very hot right now. Está muy caliente ahorita mismo. Entonces es nada que ver. El verbo to be contractado con is es cero estar. Y el it's así sin el apóstrofe, entonces estamos hablando de un possessive. Ok, so hay que tener siempre eso en mente. ¿Y preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? No. Ok, no. Entonces pasamos a la siguiente parte. Los possessive pronouns tienen la misma función, lo mismo hacemos con ellos, lo utilizamos para mostrar que algo nos pertenece. Un possessive pronoun reemplaza un possessive adjective, o sea, no se utiliza esto. Y más que todo lo podemos usar para evitar repetir información que ya está clara. Y por eso decimos, ¿verdad? En este caso, el possessive pronoun va al final de la oración después del noun o ni siquiera se menciona el noun.
Okay, so if you say, this is my book, not your book. Aquí estoy usando possessive adjectives en los dos. ¿Verdad? Si se fijan, aquí estoy diciendo my, aquí está el possessive adjective. This is my book. Y not your book. Tengo que mencionar otra vez el noun aquí. Entonces suena repetitivo. This is my book, not your book. ¿Por qué? Porque después de un possessive adjective tiene que ir el noun, la cosa que estamos mencionando. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hago? Para que ya no suene repetitivo. Entonces, yo voy y utilizo el possessive pronoun, yours. Y él ya no necesita que yo diga book otra vez. Ya se dijo acá, this book is mine, not yours. Y la escritura aquí cambia, la mayoría pues lleva S, una S adicional. My cambia a mine, ese sí cambia bastante. Your cambia a yours, his es igual, her cambia a hers. It, eso no se usa como possessive pronoun. Ours cambia a ours, just adding S at the end, lo mismo con yours. Y theirs. ¿Preguntas hasta acá? El possessive pronoun no es que siempre se va a utilizar para reemplazar un possessive adjective. Puede que ni siquiera se mencione porque ya está claro. Como dice ahí, it's already clear. Ya está claro el objeto del cual estamos hablando. Por ejemplo, si yo le pregunto, is this your cell phone? Si yo le pregunto, ¿es este tu celular? Y usted me dice, no, it's not mine. Utiliza mine porque ya yo mencioné que estoy hablando de un celular. Entonces ya no necesita mencionarlo. No, it's not mine. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Teacher. ¿Sí? Si yo digo, this is my book and yours. Así debe ser. Pero el yours con S, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Yes, this is my book and yours. Ajá, uh-huh. Este es mi libro y el yours tuyo. Too? No. And yours too? No, no es correcto. ¿Cómo no le puede poner el to de también, ¿verdad? Ajá, de también. And yours too. Uh-huh. Sí. It's correct. Sí, es correcto. Okay. Uh-huh. Muy bien. Okay. ¿Algo otra pregunta? Ok. No, no. Muy bien. Entonces vamos a empezar, como les decía, la práctica con los possessive adjectives. No vamos a, ahorita lo vamos a hacer por separado la práctica. ¿Qué decíamos del possessive adjective? Que va seguido por un noun, por una cosa. Ok. Cuando hablo de algo que es mío, I es my. Utilizo my. Si algo es tuyo, your, his es el su, de él, cuando algo le pertenece a él, entonces hablo de ello como his, her para algo que le pertenece a ella, it's para cosas, our es cuando algo es nuestro y their es cuando algo es de ellos. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar un possessive adjective a donde esté la rayita. Vamos a leer la cuestión completa como para comprender un poco más de qué estamos hablando. Por ejemplo, voluntario, alguien que quiera leer la número uno y nos da la respuesta. Mío. Juan. Oh. Okay. Where is your classroom? We can find it. Is correct? Podría ser en un contexto. Otra opción.
Where is our classroom? Ajá, where is our classroom? ¿Por qué our y no your? Porque de nosotros. Ajá, aquí me está indicando que estamos buscando el de nosotros. Ajá, el we. No lo podemos encontrar nosotros, ¿ok? Entonces, ¿dónde está nuestro salón de clases? Y el nuestro sería our. Where is our classroom? Oh. Mm-hmm. Muy bien. Susan, ¿esta cómo la interpretarían? Si yo le digo a Susan directamente, le estoy hablando a ella. Is that your pen on the table? Ajá, is that your pen on the table? So, tengo que usar este. ¿Por qué? Y por eso les decía, a veces hay que leer e interpretar y como ponernos en ese lugar, ¿verdad? Si yo le pregunto a Susan directamente, no puedo utilizar el her, vea, que ya habíamos dicho que el her es para ella, pero como yo le estoy hablando directamente a ella, es este tu lápiz, tu lapicero, el que está sobre la mesa. Susan, is that your pen on the table? Mm-hmm. Now, number three, leamos todo. What is name? Y esa persona contesta, my name is Thomas. Entonces, ¿cuál era el tres? Your. What's your name? Muy bien. What is your name? My name is Thomas. Leamos la cuatro y me escriben la respuesta. Escríbanla en el chat. I think it's... I think this is her book. Yes, Gabriela, Carla, muy bien, ajá. Creo que es su libro, refiriéndome al libro de ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que me da la pista? La siguiente oración dice, ella lo tiró, ella lo dejó caer en el suelo. She dropped it on the floor. So, I think this is her book. She dropped it on the floor. Very good. Ahora, number five. What is the answer of number five? Their name are Kevin. Ajá, de ellos, ¿verdad? Estoy hablando del nombre de ellos. Their. Muy bien, their. Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. Veamos. Number six. Write the answer. Escríbanla en el chat la respuesta. Ajá, muy bien. Muy bien. His. Uh-huh. He forgot to write his name on the test. Mm-hmm. Number seven, what is the answer? My phone number is. Uh-huh. My phone number is, porque alguien me preguntó, ¿verdad? ¿Cuál es tu número de teléfono? Entonces, ¿yo cómo respondería? My phone number is, ajá, y ahí vamos. Number eight, did the cat eat all? Ajá, muy bien, Melissa, it's. Porque estoy preguntando por algo que le pertenece, hablando de la pertenencia del gato, ¿verdad? Se comió el gato toda su comida. It's food. Ajá. Did the cat eat all its food? Excellent job. Number nine. The children are crying because they can't find your toys. Their. Ajá. They. Sus juguetes. Oh, their. Their. Ajá. They. Sería acá. Their toys. Sus juguetes de ellos. Los niños están llorando porque no pueden encontrar sus juguetes de ellos, ¿verdad? Que sería there. Muy bien. Number 10. Vamos a ver la 10. ¿Cuál es la respuesta? María,
their. Muy bien. Ajá. Marian and Jennifer like their new teacher. Su nuevo maestro de ellas, ¿verdad? Their. Hablando de su maestro de ellas. Muy bien. Okay, number 11. Is. It's, ajá, porque estoy hablando de una casa, ¿verdad? It's location, su ubicación. Yes, I really like my new home, especially its location. Good job. Number 12. This is a picture of my friend. He is my best friend. All right, excellent. Number 13. ¿Y los demás? Ajá. Do you think your father like? ¿Crees que a tu papá le gusta su regalo de cumpleaños? His. Ajá. Así como lo escribió Carla. His. Muy bien. His birthday present. Number 14. Aún tenemos 20 minutos más antes que nuestra clase comienza. Our class begins. Muy bien. Our class. Now, Brazil. Brazil is located in South America. Capital city is Brasilia. ¿Cuál sería ahí? It. Muy bien. Its capital city is Brasilia. Muy bien. Gabriela, muy bien. Its capital city is Brasilia. Now, vamos a ver la 16. El señor y la señora Smith. Ajá. They're. Muy bien. Now, oh no, I can't find, no puedo encontrar. My case. Yes, my case. Where are they? Muy bien. Vamos a ver. Ahora, vamos a hacer este, el siguiente, solo con possessive pronouns. So vamos a estar utilizando este, el mine, your, his, her, ours, and theirs. Ok, todos tienen la presentación, se las mandé por WhatsApp y ya que hay más compañeros y compañeras, este lo van a hacer en grupo para que discutan las respuestas, ¿verdad? Ya hicimos uno juntos acá, estuvieron escribiendo en el chat. Y pues ahora van a hacer este en grupo, que es el de los possessive pronouns. Vamos a crear los rooms. Ok, ahí están para que completen el siguiente.
Teacher, no logramos compartir la pantalla y no pudimos resolver nada. Tuvimos problemas, todos los compañeros no logramos, incluso ni la presentación podríamos abrir. Sí, me parece raro porque, ajá, vi que eso, pero yo tengo activada la ambas opciones para que puedan compartirlas, activé desde que creé los grupos. Entonces sí vi eso y por eso los estoy trayendo rapidito de regreso para que lo hagamos aquí. Pero no sé por qué no les está permitiendo compartir, porque sí está habilitado. Veamos, ya gracias. Todos están de regreso. Vaya, lo saqué rapidito porque vi que un par estaban teniendo problemas para compartir pantalla. Y desde que creé los grupos les habilité las opciones. Entonces no sé qué pasó. No sé qué está pasando, pero vamos a resolver el ejercicio. No sé si alguien pudo, algún grupo sí pudo resolver, compartir. ¿O nadie pudo? No, no, teacher. Completo okay. No. Ah, ok, pero sí lograron avanzar. Sí, sí. Llegamos hasta la 9. Ah, muy bien. Las 8, ajá. Ok. Vamos a revisar number one. What is the answer in number one? Hasta donde llegaron a completar. Exacto. Ajá. We bought, como dicen nosotros, compramos nosotros. Entonces es nuestra. It's ours. Number two. This car belongs to Mr. and Mrs. Smith. It's theirs. It's theirs. Ajá, es de ellos, ¿verdad? It's theirs. Number three. I think it is his. His. I think it's his. It is his. Exacto. I think it's his. Muy this bien. Book is, is mine. It's mine. Ajá, mine, mío. Very good. Mío. Number five. Ours. 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 Ajá, excellent. Very good. So it's ours. Number six. Yours. 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 Number seven. Hers. Hers. Yes. Hers. Excellent. Number eight. It's mine. ¿Cuál sería ahí? Mine. Mine. Hers. Mine. Ajá, porque dice el pequeño chico gritó, deme en ese balón, es mine. Mine. Good. Number nine. Ours. That's ours. Ajá, wow. Ese es nuestro, that's lo compramos. Ours, yes. Wow. That's ours, we bought it last night. Now, the bicycles were... Were theirs. 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 Theirs, ajá, theirs. So number 10 is theirs. Number 11. Yes, hers. Hers. Number 12. This is yours. Yours. This is yours. I ordered spaghetti. Is this Robert's? No, it's not his.
his. No, it's not his. Not his. Very good. Ay, lo escribí mal. Okay, number 14. Theirs are mine. Ajá, las dejé. Yo las dejé sobre la mesa. I think these keys are mine. I left them on the table. Ajá, creo que estas llaves son mías. Las dejé sobre la lleva. Sobre la mesa. Okay, number 15. Thomas can find his classroom, but Susan and Mary. Yes, theirs. Ajá, el de ellas. Okay, very good. Okay, muy bien. Ahora, ¿cómo sintieron esto? Ahora que separaron las dos prácticas, guiándose con el cartelito. ¿Sintieron un poco más fácil? Sí, un poco más fácil. Sí, muy comprensible. Es más comprensible, ¿verdad? Que me alegro. Bueno, les incluí por ahí un enlace. Lo tienen en la presentación. Y este es, acá está el enlace. Como pueden ver, está en su presentación de la PowerPoint. Entonces, ¿qué van a hacer con ese enlace? Ese enlace tiene ambas cosas. Tiene possessive adjective y possessive pronoun. Entonces, lo que van a hacer es en grupo que van a repasar, ¿verdad? Van a responder. Es como un pequeño, como un quiz. Entonces, ustedes discuten la respuesta en grupo y lo que diga la mayoría, ¿verdad? Ah, yo creo que aquí es tal porque va seguido de un noun, o el noun ya se mencionó o no se está mencionando porque se... Ahí ustedes van a discutir, ah, yo creo que sería ours porque el sujeto es we y se refiere a algo de nosotros, nuestro, y así está. Y luego ahí dice check answers. Cuando ya hayan terminado, le dan check answers y ahí le va a dar la nota. Esto es solo una práctica, no es evaluado. Entonces van a ir a ese enlace. Ahorita ya está habilitado para que puedan compartir pantalla, así que todo debe de estar bien. Y van a ir a ese enlace. Tienen que ir al enlace y alguien tiene que compartir pantalla. Y si no pueden, lo pueden hacer desde su celular. Pueden ir al enlace y tratar de ir resolviendo este. Ahí ya van a usar ambos. Okay, ya practicamos con possessive adjective por separado, possessive pronoun. Ahora van a practicar con ambos. Voy a recrear para que queden con compañeros diferentes. Recrear todos los rooms. Y ok. Ahí están.
No terminamos, teacher. No, en serio. No terminamos. No terminamos. Le voy a dar más tiempo. Pero es el mismo grupo. Ok, voy a hacerle otro tiempito. ¿En cuál se quedaron? Como en la 10. Como en la 10, ya faltaba poco. Ok, les voy a dar 2 minutitos más.
Ok, veo que ya están de vuelta. ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo el ejercicio? En el grupo que, bueno, nos dio un poquito más de tiempo, yo estaba haciéndolo en el teléfono aparte. 8 de 10 al finalizar. 8 de 10, muy bien, muy bien, me alegra. ¿Y los demás? Un compañero estaba compartiendo pantalla, pero no, al final no nos alcanzó a decir la nota, creería yo, no sé. Es la que estoy mencionando. Es la misma. Sí, es la misma. Lo que yo igual lo iba haciendo. 8 de 10. Muy bien, excelente. Bueno, ahí les queda el enlace por si lo quieren repetir ustedes solitos y solitas recordando lo que ya habíamos visto. Y espero que pues les haya ayudado, ¿verdad?, a sentirse un poco más seguros y seguras con el tema. Les repito, ahorita yo veo que bastante han agarrado la idea. Es tema que se repite. Esto lo van a seguir viendo y lo van a seguir practicando más adelante. Entonces, lo siguiente que les puse aquí para practicar un poco más el tema fue una conversación, ¿verdad? En esta conversación se trabó la pantalla, ¿verdad? Y se trabó justo en las respuestas. Ok. Ahí está la conversación y es agarrar de esas dos respuestas, ¿cuál es la correcta? Tenemos, number one, tenemos who's, y es una pregunta, entonces vamos con la question word, ¿verdad? Que es who's. Who's shirt at is Lisa's? And then we have, ay, let's see. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yes. Sí. Okay, no, it's not. ¿Qué sería ahí? Hers. Hers. Hers, ajá. It's? Mine. 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 Ajá. Are these? Yours. Yours. Ajá. Your jeans. Are these your jeans? Ajá. No, they aren't. Mine. Ajá. They aren't mine. My or mine? Mine. My, porque después va jeans. They aren't my jeans. Ajá. My jeans. Muy bien, porque después va el nombre. Entonces sería my, no mine. Ok, muy bien. I think they are. His. His. Ajá, sería este. I think they are his. Ahora tenemos otra pregunta. Are these Annie's and Jennifer's socks? They or theirs? Theirs. Theirs. Ajá, no, they aren't theirs. They are. Yours. 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 Ajá, estamos ejercitando los procesos, right? I don't think so. These socks are white and mine are blue. Are blue. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, igual si quieren seguir pues practicando o quieren repetir el ejercicio a ustedes, ahí están las respuestas, ¿verdad? Para que lo puedan volver a hacer y a practicarlo. Por último, pues tienen esta lectura, ¿verdad? Que se las dejo por ahí para que lean, practiquen vocabulario. Aquí van a encontrar vocabulario nuevo, tal vez para describir personas. Y pueden practicar resolviendo estas preguntas de acuerdo a la lectura. Y pues eso sería todo de mi parte para el repaso de hoy, y les queda por ahí el por si quieren avanzar en estos días, que me imagino no tenemos fecha de inicio todavía, ¿verdad? Entonces
habría un par de días en los que pueden seguir practicando. De donde les mande el enlace, también pueden buscar material adicional mientras tanto, ¿verdad? Para que continúen ejercitándose. Y pues no me queda nada más que felicitarlos a todos y todas. Han sido un grupo excelente, mire, casi todos. Fueron poquitos los que pues ya no siguieron. Eso normalmente sucede, ¿verdad? No siempre están todos, pero la gran mayoría y más de la mitad siguió hasta el final. Si siguen así, pues lo van a conseguir. Van a lograr el objetivo por el cual están acá en clases de inglés. De nada, de nada, de nada. Ha sido un placer estar aquí apoyándoles en este su módulo 1. Cuídense mucho y espero verlos pronto. Teacher, una pregunta, me salí un ratito. Ok. ¿Por qué me sacó esto? Cuando empieza el otro módulo, eso no escuché, perdón. Fíjese que yo no tengo esa información, de hecho no me han informado cuándo va a empezar el siguiente módulo, no sé si alguien que esté aquí ya le hayan dado una fecha aproximada. A mí me dijeron que el 27 de este mes. 27 de este mes, ok, sería ya la próxima semana, así que tienen unos días que se pueden acostar un poquito más temprano. Yo quisiera saber si usted nos va a seguir guiando. Fíjese que no lo creo, porque por la fecha en que se va a dar yo ya no estaría a tiempo como para cubrir el módulo completo. Han quedado de que me iban a avisar qué decisión tomar, porque voy a estar fuera en octubre, a finales de octubre, entonces no creo poder finalizar el módulo. Entonces, no sé si me van a dejar al menos comenzar y que otro maestro termine. No me han confirmado nada todavía. Pero en caso que me permitan por lo menos empezar, pues sería para mí un honor y estaría pues con toda la disposición de seguir. Y si no, pues pórtense bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, cuídense. Gracias. Feliz noche. Igualmente. Bendiciones. Bye. Gracias. Bye. 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 Bendiciones. Bye.